Okay, good morning everybody. Welcome to this beautiful class, Tuesday, July 6th. Ya estamos a julio como si nada, ya estamos a julio. Ya vean qué rápido se pasa el tiempo. Send me a like, please, if you have ready the date, and let's continue with today's is comparative adjectives. Comparative adjectives. Este es nuestro tema de hoy. Let's copy the title, comparative adjectives, and we are going to copy the definition. We use the preposition that with comparative adjectives. Esto es como un recordatorio, perdón, que vamos a utilizar siempre este that, que ustedes ven acá, y les voy a mostrar cómo. Aquí se los voy a como resaltar para que lo tengan ahí presente. Ay. Let's copy this and you send me a like when you have it ready. What is the title? Comparative adjectives. Here we have the title. We use the preposition that with comparative adjectives. This we have comparative adjectives like this. Very good. Let's copy this in your notebook and let's continue. I'm going to explain you. Les voy a explicar. Adjetivos comparativos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Adjetivos comparativos. Nos van a servir para comparar un objeto con otro objeto, una persona con otra persona, comparar cosas, personas, lo que ustedes quieran. Pero es para hacer comparaciones. Please send me a like if you feel. We for forming comparative adjectives. Formamos estos adjetivos agregándoles ER at the end of the normal adjectives. Como mínimo, como regla básica, les agregamos ER, esto, ER, al final de los adjetivos normales. For example, ¿alguien se recuerda la definición de fast o qué significa? Rápido. Ahora, para decir nosotros más rápido, le agregamos la terminación ER. ¿Cómo nos quedaría esto? Ayúdenme. Faster. The car is faster. ¿Anotemos? Yes, please. You have to copy that. Faster. ¿Esto significa qué es? ¿Qué les había dicho? Rápido. Más. Esto le agrega como una intensidad. Es como más rápido, ¿sí? Más. Voy a anotar aquí. Más rápido, ¿sí? Now we have cheap. What's the meaning of cheap? Do you remember? Barato. Yes, cheap. Now, para decir como más barato, okay. Yes. ¿Qué le agrego? Ayúdenme. Cheaper. ¿Estoy cumpliendo con lo que me piden? Sí, le estoy agregando esto. Cheaper. Es que es más barato. Listo. Small. ¿Alguien se recuerda? Definición pequeño. Chiquito, chiquito, bueno. chiquito. Ahora yo quiero decir que es más. ¿Qué? Más chiquito. Smaller. Más chiquito. Yes. How do you say más chiquito? Ayúdenme. Smaller. Now we have short. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien me ayuda con short? ¿Corto? What's the definition of short? Shorter. Yeah, but what? Corto. Yes, short. Yes, very good. Now I want to say that is más corto. How do you say that? Shorter. S-H-O-R-T-E-R. Shorter. So we have fast. ¿Vas a hacer? Faster. Cheap, cheaper. Small, smaller. Shorter. Very good. Let's copy this and you tell me when you finish.
Aquí tenemos la segunda parte. Two syllables or more. Si la palabrita o el adjetivo tiene más de dos sílabas, le vamos a agregar, ¿qué creen ustedes? ¿No? More, more. ¿Cómo me quedaría beautiful? Ayúdenme. More beautiful. More beautiful. More beautiful. Eso también lo tenemos que copiar. Yes, please. Esto me indica también más. Está muy hermoso, más hermoso, ¿sí? More beautiful. Now with expensive, what do you think? Let's see this. Ayúdenme con expensive. More expensive. What's the definition of expensive? De responder o expansivo, algo por el estilo. Caro, que es algo, mira. Caro. More expensive, ¿cuál sería entonces? ¿Qué es? Muy caro. Más caro. Sí, muy caro, o sea, más caro, sería más caro, ¿sí? Más caro. Comfortable. ¿Alguien se recuerda cuál es esto? Comfortable. ¿Alguien se recuerda? Comfortable, ¿no? Comfortable. Cómodo. Yes, cómodo. How do you say más cómodo? More comfortable. More comfortable. Comfortable. Like this. Entonces, esto también significa que es más, pero le agregamos este more. Aquí, si quieren, lo subrayan, porque el adjetivo es como muy larguito, es muy grande. Beautiful, ¿sí? More beautiful, more expensive, and more comfortable. ¿Yes? Más hermoso, más caro, más cómodo. ¿Listo? Send me a like if you have it. As you can see, we have more. Esta es otra palabrita que significa más. Le da una intensidad, ¿sí? More beautiful, more expensive, and more comfortable. Yes? Más hermoso, más caro y más cómodo. Vamos con la siguiente. Ahora tenemos los adjetivos irregulares. ¿Ustedes saben qué significa algo irregular? Que no hace mucho. Ajá, sí. Algo que es irregular, en este caso es que cambia, ¿sí? Que cambia. Entonces, aquí tenemos, what's the definition of good? ¿Alguien me ayuda? Bueno. Bueno. Sí, bueno, digamos que es como el que más conocemos. Bueno. Uh-huh. Y si yo quiero decir mejor, que viene de bueno, ¿cómo podría decir entonces? Better. Algo está bueno, pero yo quiero decir que esto está mejor. Better, ¿vean? Totalmente diferente, cambió. Better. Entonces, por eso le llamo irregular, porque cambió la palabrita de bueno a mejor. Good, better. Yes? Now we have bad. What's the definition of bad? Malo. Ajá, algo que es malo, ¿verdad? Bad. Pero yo quiero decir, ¿cómo podríamos decir con más intensidad bad? ¿Alguien me lo dice en Spanish? No, de lo malo, ¿qué pasaría a ser? Peor. Peor, ¿sí? Algo malo, pero este está peor, ¿sí? Entonces, ¿cómo? How do you say peor? Worse. Very good. Remember, we have good, we have better. Bad, we have worse. Very good. Let's practice again. Los sencillos, los adjetivos chiquitos como mínimo, se les pone R. No a todos. Hay más excepciones, pero este es lo básico. For example, we have fast, pasa a ser faster. Cheap, cheaper. Small, smaller. Short, shorter. Now we have los adjetivos que son largos, que tienen más de dos sílabas. More beautiful, more expensive, more comfortable. And we have los irregulares, los que cambian totalmente. The good pasa a better. Better. The bad pasa a
Worse. Worse. Excellent. Very good. Amazing. Se recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de ropa. Esto no lo anote. Póngame atención. Son unos ejemplos. Aquí tenemos comparative adjectives. The red t-shirt is cheaper, I'm sorry, than the blue one. Estoy comparando una t-shirt con otra t-shirt. ¿Qué estoy diciendo de ellas? Ayúdenme. ¿Qué son baratas? ¿Cuál es la más barata? Ayúdenme. Yo digo que la más barata es la... Ahí dice. The red t-shirt. A ver. Es la roja, Miss. La roja, la the roja. Red. Come on. Vean. The red t-shirt is cheaper than the blue one. La roja es más barata que the blue one. ¿Se recuerda? ¿Qué estoy haciendo ahí? Comparando. ¿Para qué me sirven los comparative adjectives entonces? Para comparar. Let's go with example number two. The blue t-shirt isn't as cheap as the red one. Bueno, este lo vamos a omitir porque vamos a utilizar de estos, ¿sí? De los de arriba. Estos ejemplos son los que más vamos a ver. Cheaper than. Este than que está en negrito, que estoy tocando ahorita, significa que más barato que la t-shirt azul, ¿sí? Vean el que estoy tocando ahorita. The blue t-shirt is more expensive than the red one. ¿Qué estoy diciendo acá ahora? The blue t-shirt is more expensive than the red one. Ayúdenme. El azul es más. ¿Es más? Y el más caro que el azul. La azul es más cara. Que la roja. Que la roja. The blue t-shirt is more expensive than the red one. Vamos a ver. Entonces, también podría decir, si yo quiero decir que la roja es más pequeña que la t-shirt blue. Ayúdenme, ¿cómo podría armar esa? ¿Cómo dijo Miss? Red is... Que la t-shirt, de red t-shirt es más corta, es más pequeña. The t-shirt, red t-shirt is... Shorter. Is more short? The red t-shirt is shorter? Mm-hmm. Than? Than the blue. Than the blue is... one. Very good, nos quedaría. The red t-shirt is... Shorter, digamos que es un poco más corta, ¿sí? Shorter than the blue one, ¿sí? Ahora yo quiero decir que la azul es mejor que la roja. Ayúdenme, es mejor. The blue is better. A ver, anotémoslo en el cuaderno. Escriban, ejemplos, examples. Anoten. Yo ahorita les digo que quiero saber cómo se dice. Que la, bueno, ya se me olvidó, la azul es mejor que la roja. Hagámoslo así, la azul es mejor que la roja. Anótenlo y me cuentan cómo les quedó. Tampoco ustedes crearon el ejemplo, yo solo lo anoté. The blue t-shirt is better than the red one. Estoy comparando también. Bueno, vamos a hacer ejemplo número 2. Ahorita, abajito me van a anotar. Yo quiero decir ahora, vamos a regresar con las t-shirts, que... Y vamos a ver qué utilizamos ahorita. Vean. Bueno, anotemos. Yo quiero decir que ahora, que la roja es más, más cara que la azul. La camisa roja es más cara que la azul. Anotémoslo. ¿Cómo nos queda? Me levanta la manita cuando ya lo tenga listo. Copy this example. The red t-shirt is more expensive than the blue one. Este es Dan, perdón. Aquí siempre va Dan. ¿Sí? Así.
siempre lo vamos a utilizar porque me indica que, por ejemplo, aquí estoy diciendo es más cara que, este than me indica ese que, es más cara que la camisa azul. Listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí, así no llevan tarea. ¿Se recuerda que estamos hablando de vestimenta, sí? De ropa. De eso fue el último tema que vimos. Sí, puede subir, solo puedo tener de... Ahorita voy a subir. Vamos a ver, los que ya terminaron, vamos a anotar, escuchen. Vamos a anotar five examples. Por este momento vamos a hacer five examples using comparative adjectives, los que les enseñé hoy. Comparando. Pueden comparar jeans, short, scarf. ¿Qué otras prendas vimos la clase pasada? ¿Alguien me recuerda? Dress, sweater, t-shirt, jacket, vimos varios. Shoes, también los shoes. Very good. Van a escoger cinco cositas, cinco prendas de vestir. Estamos hablando de prendas. Y vamos a hacer los cinco ejemplos similar de los que ustedes me indicaron acá. The red t-shirt is more expensive than the blue one. The blue t-shirt is better than the red one. ¿Sí? También pueden hacer con ambas. Otro ejemplo que se me viene a la mente. The dress is better than the jeans. ¿Qué estoy diciendo? The dress es mejor que los pantalones. Que los pantalones. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes pueden comparar ya sea dos vestidos o un vestido con una falda, ¿sí? Lo que nosotros vimos. Listo. Any questions? You can raise your hands and you can ask me. Cualquier pregunta me dice, ¿sí? Tienen este tiempo para terminar. Si lo terminan acá, lo califico de una vez. So let's go, everybody.